Muy bien, y vamos en estos momentos al contenedor donde está Paulina Ramos. Paulina, ¿cómo estás? Hola, Jorge, muy bien. Ya saben todos los mexicanos que es la oportunidad para construir sonrisas. Yo le dejaron el casco, pero como alfiler, hasta arriba, como apretado. Muy bien, ahí está el alfiler. Gracias, bien, ¿eh? Mofin, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un abrazo. Muy bien. Vamos al contenedor central. Allá tenemos en estos momentos a Paulina Ramos. Pau, ¿con quién estás? Pues me encuentro en este momento con los presidentes del Kinder Citeri. ¿Cómo está, Daniel? ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar aquí como todos los años, que ya se convirtió en una tradición para Citeri venir aquí a donar juguetes para los niños de juguetón. Aquí estamos muy contentos y muy felices de estar con ustedes. Macarena y Daniel, gusto, mil gracias a los dos, ¿eh? Aquí con nosotros vienen niños y padres de familia del Kinder y nos traen un montón de juguetes, Macarena. Pues como cada año es para nosotros una tradición del kinder venir con ustedes, nos da mucha alegría, como ustedes bien dicen, proporcionar muchas sonrisas. Este año tenemos que juntar Macarena, más de 15 millones. Macarena, ¿me escucha Macarena? Macarena, ¿sí escuchas? ¿Me escuchas? Macarena, ¿me oyes? No. ¿No? Oye, dile a Macarena que le mando un abrazo y un beso. Le mando un abrazo y un beso. Ah, igualmente, mil gracias, de nuestra parte, como todos los porque años. Otra vez nos veo por aquí. Gracias, muy amables. Gracias porque están otra vez con nosotros. Gracias y aquí estaremos todos los años para seguir compartiendo la alegría del juguetón con todos los niños. Si Teddy siempre estará con el juguetón. Se los agradezco, mil gracias. Y si nos echan la mano para pasar al contenedor y a la gente allá en el piso, que me pongan audio para que los invitados me puedan escuchar, por favor. Un abrazo. Mire, yo sé que hay una crisis en México y en el mundo. Cierto, cierto, cierto. Pero también... si usted tiene crisis, a donde llegan los juguetes tienen dos crisis, porque ellos siempre han vivido en crisis. Y ahora, con la crisis, tienen doble. Vamos a apoyarlos. No vamos a dejar a ninguno fuera, vamos a seguirlos apoyando. Diga sí al juguetón. Mil gracias, muy amables. Yo hago una pequeñísima pausa.